Yo habito en la comunidad Guayumana, en la orilla del río Socuy, limitando con la comunidad Cazuza, que es el mismo territorio de nosotros. Pertenecemos de una organización indígena guayú que se llama Maikirala Salí, que significa que nosotros no nos vendemos. Pueblo, hay una lucha que nosotros no sabíamos en la época de 60, de 70 para acá, y aquí hay una mina, hay varios minerales, porque es la mina del carbón. Lo flotaron en el año 1980, que nosotros vemos un ejemplo que es un libro para nosotros, pero entonces nosotros nos resistimos como pueblo guayú. Nosotros tuvimos que empezar a sembrar, a cultivar, así sea con un barde de agua, lo llevábamos, una mata de lechosa, una mata de ají. En verdad, desde ahí vimos pues, que en verdad esto era una importancia para nosotros, porque este es el pie de monte de la Sierra Periá, que si nosotros permitimos que los acaben, nosotros nos acaban también el suyo. Y ahí empezamos a trabajar. Del 2005 para acá, nuestro presidente en vida lo había dicho, que aquí no se podía explotar mientras que no le conseguía un método, que no iba a contaminar los ríos, que no iba a acabar con la fauna, que no iba a acabar con los manantiales, que si no le demostraba ese método, ese carbón quedará bajo suelo. Entonces nos estamos luchando por nuestro, de verdad, nuestro territorio, porque en verdad nos duele, porque esta agua no solamente lo toman los guayú, también los de Maracaibo lo necesitan, así sea que beben agua mineral, pero también necesitamos de nosotros. Esta lucha no es muy larga para nosotros, en verdad. Ya fuimos aprendiendo gracias a los aliados, que fuimos aprovechando un proyecto que vino primero, unos proyectos de saberes, de ahí fuimos analizando, nos fuimos organizando. Como pueblo guayú que somos nosotros, estábamos acostumbrados aquí mismo, en la orilla de los ríos, en el monte, que somos libres. Aquí no tenemos que dependizar de un semáforo, de un carro. La idea es que dejemos un ejemplo dentro de nuestra comunidad y la lucha que nosotros tenemos.